Seguimos viendo la importancia de consumir agua con estos calores. Si salimos a pasear, es muy importante también el llevar el agua que vamos a consumir. Esto se debe a que muchas veces el agua a donde vamos está contaminada. Y esta contaminación puede ocasionar para nosotros grandes enfermedades. Hoy Jacqueline nos está contando, bueno, cuáles son las diferentes formas de contaminación que se encuentran presentes en el agua. Existen algunos dispositivos que son para potabilización inmediata, que son unas pastillas que contienen cloro, que se pueden agregar al agua y en situaciones en que no hay certeza de poder disponer de agua potable, siempre eso es un buen recurso. Cuando es una actividad recreativa, la mejor precaución es llevar suficiente abastecimiento de agua potable, ¿verdad? Eso es lo mejor. Y después hay otros aspectos en la calidad de agua que no son solamente la contaminación biológica, sino también la contaminación química del agua, ¿verdad? Hay como dos grandes grupos de contaminantes químicos, que son los inorgánicos y los orgánicos. And last for a lifetime. Los orgánicos mayoritariamente en nuestro país, lo problemático está relacionado con los agrotóxicos, que tenemos un uso extendido, tenemos una cultura de muy poco cuidado del ambiente en el uso de los agrotóxicos. Es muy común que en las zonas rurales los envases se laven, se termina el producto y va y se lava el envase en el arroyo o en el tajamar, y esa agua quedó totalmente contaminada de órganos fosforados. Was when I loved you, one true time I hold you in my life will always go on. Y es un problema, hay estudios que muestran presencia de contaminantes orgánicos en cursos de agua, y es algo a lo cual en los distintos sectores de la sociedad, del sector productivo, desde el sector de gobierno y desde la sociedad en general, tenemos que prestar mucha atención para cuidar nuestra agua, que tenemos un capital riquísimo. Y después, en los contaminantes inorgánicos, el capítulo más importante es el de los metales, donde
una contaminante que tuvo mucha difusión en la última década, digamos, fue el plomo, que es un contaminante que puede provocar problemas de salud, particularmente en niños. No tanto en nuestra zona acá de Pando Barros Blancos es problemático, pero en las ciudades donde hay viviendas de antigua construcción que tienen cañerías de plomo, ahí muchas veces es un problema la presencia de plomo en el agua potable. Larixi Creaciones te espera para realizar el diseño de tus sueños. Confeccionamos tu prenda en forma personalizada, en telas y texturas importadas exclusivas. Gasa de seda natural, chantú, encaje francés. Si lo prefieres, también puedes traer tu propia tela. Te esperamos en 26 de marzo 3357 para elaborar juntos la prenda que te hará sentir única. Les agradecemos como siempre vuestra compañía. Recuerden que todos estos trabajos que vamos elaborando cada semana los pueden volver a ver en YouTube por Estar Más Fe o en Facebook por programa Ser Familia. Los esperamos nuevamente en una semana.